ninguna duda las declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin en el sentido de que rechaza cualquier tipo de injerencia extranjera en la resolución de los asuntos internos de Venezuela, dejó muy claro que Venezuela es una pieza más del complejo ajedrez geopolítico en el que está inmerso el gobierno del presidente ruso en el sentido de ir contra Occidente y particularmente contra el gobierno estadounidense de Donald Trump. En un foro energético en Rusia, el presidente Putin dijo que no entendía por qué había ese deseo de intervenir en la política interior del presidente Maduro y que si acaso se prefería empeorar las condiciones de vida de la gente a cambio de buscar la caída del presidente Nicolás Maduro. Por supuesto, no habló de apoyos militares ni nada parecido o semejante a lo que hizo el vicepresidente de Estados Unidos, Pence, cuando habló de una eventual agresión contra Colombia, pero sí dejó claro que está del lado del gobierno venezolano, pase lo que pase. Y recordemos que el fondo geopolítico tiene que ver con que Rusia se le atravesó a Occidente en la península de Crimea y particularmente en el tema ucraniano. También se le atravesó a Occidente y particularmente al presidente estadounidense Barack Obama en el asunto sirio y ahora parece que en el tema venezolano también quiere jugar un papel importante. Recordemos dos elementos clave. El primero es que como Venezuela está en default, se le cerraron prácticamente todos los circuitos internacionales de crédito. Por lo tanto, los dos principales tenedores de deuda venezolana son por una parte Rusia y por otra parte China. Y de otra parte hay que tener en cuenta también que Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo comprobadas en el mundo y eso sin lugar a dudas es un dulce demasiado atractivo para cualquier potencia, en particular una potencia como Rusia que ve en su apoyo tácito a Venezuela una forma de ponerle zancadilla a los intereses de Estados Unidos en su patio trasero.